Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El día de hoy, el comandante Ortega cumplió 13 días ausente de su cargo. La última vez que lo vimos, salió a celebrar el natalicio de Sandino sin acordarse de la fecha. Hoy, 21. 18. Hoy, 21. 18. Le acompañaba la compañera Rosario, quien técnicamente es la última persona que lo vio con vida. ¿Puede alguien chequear si el comandante está bien? Por lo menos el segundo desaparecido más célebre de Nicaragua volvió a la palestra pública. Es el doctor Chapatín. Informe semanal. Sí, la epidemia del coronavirus es tan grave que ahora solo hacen una conferencia de prensa a la semana. Por lo menos los ciudadanos tienen bien cubierta la noticia, compartiendo en sus redes sociales fotos y videos de hospitales colapsados, ataúdes en filas y entierros express. Pero siga, doctor Chapatín, siga. Durante la presente semana, que comprende del 19 al 26 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. Menos mal que nos aclaró que la atención es responsable y cuidadosa. Eso debe querer decir que no le cierran en la cara las puertas del hospital, como hicieron a las víctimas de la represión de abril. Pero, ¿de qué sirve eso si en las inmortales palabras del Gran Combo de Puerto Rico no hay cama para tanta gente? Todo el mundo va a su casa, no hay cama para tanta gente. De la misma forma, 171 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. ¿Periodo establecido para qué? Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso. Es la tercera vez que dice responsable y cuidadoso en menos de un minuto. A 885 personas. ¿Qué? ¿Esos 885 incluyen a los 408 de la última semana y los 171 que cumplieron el periodo que no dijo de qué era? Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso. Y dale. Tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. ¿Saben? Esto es como sacarle el historial médico a alguien que se muere porque lo atropella un bus. Lo que el doctor Chapatín y el régimen están haciendo es tratar de minimizar el impacto de la pandemia para escamotear la responsabilidad que tienen por no haber impuesto medidas de prevención tempranas y por haber promovido la propagación del virus. Pero siga, doctor cómplice, digo, doctor Chapatín. En la presente semana hubo 18 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Ah, claro. Las muertes por COVID-19 que le están rebajando a la pandemia. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 370 nicaragüenses. Esperen. Si se han recuperado 370 casos, más los 18 que fallecieron, más los 480 de la última semana, eso nos da 868. Creo que los números del doctor Chapatín no dan. Y no dan no porque el hombre no sepa matemáticas. Simplemente la estrategia del gobierno es ofuscar y ocultar la información pública. ¿A quién le van a creer?
¿A la compañera Rosario o a sus ojos que han visto decenas de entierros express? Por cierto, doctor Chapatín, entre esos 800 y pico de casos, ¿están los 246 médicos, enfermeras y personal de apoyo que se contagió por la decisión criminal de su gobierno de mandarlo a atender enfermos sin equipo de protección adecuado? ¿Y sus 11 colegas muertos? Aunque a esta altura del partido deben de ser más. ¿Y los más de 3.700 casos sospechosos y 805 muertes contabilizadas por el Observatorio Ciudadano? Pero es comprensible su ignorancia. Seguramente ocultan la información hasta de usted mismo. Esta semana se hizo pública una circular del INSS donde prohíben otorgar subsidios por caso de COVID-19 y en su lugar ordenan diagnosticar faringitis, otitis, laringitis, bronquitis, neumonía o cualquier otro proceso respiratorio. No deben incluir casos sospechosos de COVID-19. En realidad, no hay que extrañarse que hagan eso con los certificados de subsidio. También lo hacen con las actas de defunción. La dictadura está movilizada para invisibilizar el impacto de la pandemia que ellos mismos promovieron y siguen promoviendo. Tenemos una cantidad de eventos para honrar a nuestras mamás. Conciertos, galas líricas, en fin, una cantidad de eventos que también se están haciendo a nivel local. Ah, no crean que la compañera Rosario está arruinando la sorpresa. Con todos esos regalos, va una extra de coronavirus. No se aflijan, madrecitas. Lo peor que puede pasar es que se la lleve a otro plano de vida. Esta semana, la compañera Rosario publicó un libro blanco sobre la respuesta del gobierno a la pandemia. Los expertos lo llaman el libro en blanco porque no incluye ni una sola verdad. El inventor del libro blanco es el doctor Paul Okis, quien promueve la idea de que Nicaragua está siguiendo el modelo de Suecia. Es un alegato jalado de los pelos porque, la última vez que chequeé, Suecia no estaba gobernada por una dictadura sangrienta que ejecutó a más de 300 ciudadanos, envió al exilio a más de 100.000 y se robó 4.000 millones de dólares de cooperación venezolana, al mismo tiempo que ignoró advertencias sobre una pandemia y promovió el contagio del coronavirus. Pero apartando todo eso, Nicaragua, Suecia, igualitas. Aquí hay mejor clima, sí. En tu cara, Suecia. Para finalizar, Donald Trump anunció que Estados Unidos dejará de patrocinar a la Organización Mundial de la Salud. Aparentemente ya no la necesitan, porque el presidente Trump descubrió la manera de controlar el COVID-19 gracias a los consejos de una vieja pupila. En primer lugar, es importante evitar el azúcar, ya que inhibe la acción natural de nuestro sistema inmune. ¿Sistema inmunológico? Los especialistas también recomiendan ingerir alimentos antioxidantes. También recomendaban el uso de mascarillas, el aislamiento y evitar reuniones masivas. Pero la suegra... Nos referimos a aquellos alimentos con un mayor pH, como el limón, el ajo, el aguacate... Bueno, por lo menos ahora sabemos que el comandante Ortega se está nutriendo durante su aislamiento con un guacamole brutal. Y escuchando su canción favorita. Escuchemos la cumbia del virus importado que vino a Nicaragua y lo puso paniqueado. Escuchemos la cumbia del virus importado, con agua y jabón lo tenemos controlado. Gracias al comandante, gracias a los doctores, a Cuba solidaria, que son los mejores. Gracias al comandante, gracias a los doctores, a Cuba solidaria, que son los mejores. Cuídense del coronavirus. Buenas noches.